Más. Ecos Today es presentado por Produbanco Grupo Promérica. Hoy es miércoles 17 de marzo. Arrancamos con cifras al día. El tablero del consumidor de Deloitte reveló que las personas de 55 años en adelante se inclinan por hacer sus compras en establecimientos físicos y 8 de cada 10 optan por comestibles, artículos para el hogar y medicinas. Por otro lado, las personas de 35 a 54 años prefieren realizar sus compras en línea. Otro dato revelador es que el 33% de personas de 18 a 34 años al momento de ordenar comida, piden en línea y la reciben a domicilio. En negocios, innovación, la nostalgia es la nueva apuesta de Pizza Hut para reconectarse con sus consumidores. La marca de comida rápida ha optado por la realidad aumentada para convertir sus cajas en tableros para jugar Pac-Man. El diseño y la creación de Pac-Man se inspiró en la forma de una pizza a la que se le quitó una porción, lo que hace que esta asociación sea la más apropiada, además de que ocupa un lugar especial en la memoria de varias generaciones. En Lifestyle, Amarok, un ícono alemán en tecnología, le ofrece las mejores prestaciones con un precio incomparable. Su motor biturbo con 180 caballos de fuerza, 4Motion, 4x4 inteligente, con asistente de control antideslizamiento en pendientes y su capacidad de carga de una tonelada, la hacen única e incomparable. Encuentre su Amarok en los concesionarios Autobahn de Quito, Guayaquil y Cuenca. En sostenibilidad, el directorio de Pacto Global Red Ecuador tiene un nuevo presidente ejecutivo, Julio Moreno, CEO de Seguros Oriente, que reemplaza a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos, y que presidió dicho directorio por 2 periodos. El nuevo presidente profundiza en las acciones que marcarán su liderazgo a favor de la consecución de la Agenda 2030. Siempre consideré que el liderazgo fundamentado en sólidos principios es la forma más efectiva de aportar al desarrollo de una sociedad equitativa, económicamente viable y respetuosa del ambiente. Otra prioridad es la promoción y aplicación de los 10 principios de Pacto Global en nuestra estrategia, con la finalidad de respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, promover estándares laborales inclusivos y diversos, adoptar un enfoque preventivo orientado a la protección del medio ambiente y la cero tolerancia a los actos de corrupción. En Líder Destacado, desde 2017, Jessica Juul se ha desempeñado como directora financiera de Royal Dutch Shell, empresa con ingresos de 388 mil millones de dólares. Se incorporó a la compañía de hidrocarburos en 2004 y se inició en la unidad de negocio de energías renovables. Hoy es considerada la mujer número 31 más poderosa del mundo, según Forbes. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Produbanco Grupo Promérica. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.